¿Tienes idea de lo que más odio en este mundo? A aquellos que no son libres. O el ganado. De solo verlos me enferma tanto que me da asco. Ahora finalmente entiendo el porqué. No podía soportar mirar a un esclavo siguiendo órdenes sin titubear. Desde que era un niño en mi casa. Yo te odio. Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin con un calendario todo directo de Japón. Por favor, sígueme en mi otro canal, Kakashi Wine, y en mis redes sociales, Twitter y Facebook. Van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. El capítulo 112 de Shingeki no Kyojin, además de comenzar a mover nuevamente la trama de Hajime y Sayama, nos presentó varios cliffhanger y varios inicios de subtramas interesantes, como lo mencionado con el poder de los Ackerman. Sin embargo, creo que lo que todos queríamos ver en este mes era la resolución de lo ocurrido con Levi después de que Seke haya gritado para transformar en simultáneo a varios de los soldados de la Legión de Reconocimiento que acompañaron al capitán a escoltar a Seke en el bosque de los árboles gigantes. Pues bueno, Hajime y Sayama nos cumplió el deseo de no quedarnos con la duda de qué es lo que ocurrió con Levi, siendo un poco diferente a lo que ocurrió en el arco de Shiganshina, donde lo dejamos de ver y comenzamos a especular acerca de su futuro. Uno de los puntos interesantes que dejó este capítulo es acerca de los temblores que comenzaron a sentir los soldados que habían ingerido alguna vez el vino proveniente de Zeke. Algo que pude percatarme es que ya habíamos visto este mismo síntoma en Willy Tibur en el capítulo cuando está platicando con Teo Magat. De la nada, comienza a temblarle la mano. Esto naturalmente tiene conexión con que Zeke ha activado su poder de transformar a los Erdianos en titanes. Y esto al estar todos conectados al mismo poder titánico de Seke, es decir, a través del camino invisible creado por Zeke a través de su poder titánico, puede tener efecto aunque se encuentren lejos, es decir, no se van a transformar, pero sí comienza a afectarles el hecho de que Zeke haga uso de su poder titánico transformando a otros. Sencillamente impresionante, ya que esto demuestra que existen realmente los caminos mencionados por Eren Kruger en el capítulo 89 y 88. Muy bien, regresando a lo que nos compete. Lo principal de este capítulo claramente era el enfrentamiento de Levi contra Zeke, sin embargo tiene varios tintes interesantes. Levi tiene una reflexión pequeña acerca de los soldados que acaba de perder al ser transformados, ya que aparentemente tenía una buena relación con ellos, y nuevamente se siente culpable, o más bien confundido, acerca de lo que tiene que hacer, si seguir salvando a Eren, o si realmente tiene que tomar otro tipo de decisión. Claramente, él nunca ha sabido qué hacer, como nos dijo al principio de la historia. También, otro punto importante es acerca de Zeke Jaeger como personaje, ya que tiene una profundidad bastante buena, ya que se menciona que él no quiere hacer esto, que realmente se siente mal de estar traicionándolos, sin embargo, esto no es una guerra. Aunque más adelante hablaré acerca de los motivos internos que Zeke muestra en este capítulo, realmente vale mucho la pena el hecho de ya tener una idea clara de qué es lo que está haciendo este personaje. Así que sin duda el hecho de que él comience a tener estos diálogos muy parecidos a los del capítulo 81, donde expresa sus verdaderos sentimientos y donde expresa sus verdaderas ideas acerca de sus acciones, le dan un tinte bastante profundo al personaje. Ahora bien, algo súper importante que se revela cuando Zeke está hablando es que se confirma la llegada de Marley, o más bien, las naciones enemigas que se unieron a raíz del discurso de Willy Tibur al puerto de la Isla Paraíso. Sin duda, esta revelación cambia completamente el rumbo que vamos a tener en los próximos capítulos, ya que ahora va a estar el enfrentamiento contra el resto de naciones del mundo, que es el ejército conformado por los que escucharon el discurso de Willy Tibur. Sin duda, lo que se viene después de todo este quilombo va a estar bastante bien. Ahora, comentando la batalla de Levi contra el titán bestia y cómo salió de los titanes que había transformado. Muy bien. Después de que Levi haya dudado acerca de matarlos o no, pensando en que aún podrían seguir ahí sus compañeros y sus subordinados, Levi decide enfrentarlos. Muchos nuevamente han dicho que Levi pues está muy roto y se han quejado de que Levi siempre ha estado muy roto. Bueno,
Esto se debe porque Levi está en su campo natural con ventaja. El bosque de los árboles gigantes literal le da toda la ventaja de campo al equipo de maniobras tridimensionales. Es por eso que este enfrentamiento, pues Levi tenía realmente la ventaja, además de estar súper roto. Es el más roto de la serie. Así que tampoco se molesten mucho porque ha ganado Levi, es que realmente tenía toda la ventaja de sacar todo lo bueno de este enfrentamiento. Ahora bien, en concreto con el enfrentamiento entre Levi y Zeke parte 3. Muy bien. Muchos creo que se molestarán al nuevamente ver cómo Levi ha derrotado a el titán bestia sin tener muchas complicaciones. Claramente, este enfrentamiento es muy diferente al de la primera vez. Zeke no tenía pensado ni siquiera transformarse, ni siquiera pelear. Pero tuvo que hacerlo porque vio cómo Levi se estaba despachando a todos esos titanes. Que bueno, como ya te mencioné, Levi sabían que eran antiguos compañeros suyos. Sin embargo, esta batalla no fue tan espectacular, ni tuvo este uno contra uno contra el titán bestia realmente. Fue un poco más rápido, y considero que como fanservice estuvo bastante bien volverlos a tener enfrentándose de esta manera. Ya que el primer enfrentamiento entre ambos en el capítulo 81 se volvió icónico para la trama, a pesar de que únicamente es en formato manga. Por eso creo que fue un buen guiño a este momento. Ahora bien, otra referencia importante es cómo Levi derrota a Zeke, clavándole las lanzas de trueno. Esto mismo había ocurrido con Reiner cuando lo derrotó Jan, Connie y Sasha. Sinceramente, la lanza de trueno es una arma increíble para derrotar a los titanes. Para quienes no recuerden cómo funciona, la lanza de trueno al entrar en contacto con la carne y las altas temperaturas del cuerpo del titán, pues claramente va a estallar. Y esto al estar tan cerca del usuario de la nuca, pues va a estar realmente herido. Yo creo que fue más brutal como si quedó hecho pedazos, realmente se le estaba arrancando la carne, los músculos, y Levi pues claramente no va a tener piedad ya que ahora ya lo conoce. Sin duda sí me pareció más brutal como quedó Zeke esta vez que la vez anterior. Por cierto, algo rápido que quiero mencionar que me fijé mucho en este capítulo, o bueno, para mí fue más evidente, es acerca del cambio o el mejoramiento en el dibujo de Hajime Isayama. Realmente en las escenas de acción desde la transformación de Zeke enseñó mucho el talento que está teniendo Hajime Isayama. Realmente se nota un montón la evolución que ha tenido como mangaka. No sé si Kabokubo Shintaro ha tenido mucha influencia o realmente él ha estado trabajando en sus perspectivas y también en la técnica para dibujar ciertos escenarios que han quedado excelentes. Yo realmente he quedado fascinado realmente con el dibujo de este capítulo, ya que las escenas de acción creo que suelen ser un poco difíciles de dibujar. Hajime Isayama lo ha hecho muy bien en este capítulo y quería resaltar ese apartado enseñando algunas hojas del manga. Ojalá haya notado también este pequeño pero importante detalle. Seguimos con el análisis. Después de que Zeke es derrotado por Levi, es llevado en una carreta. Mientras se está regenerando, Levi clava otra de las lanzas de trueno en el estómago de Zeke, advirtiéndole que si se mueve o hace algo extraño, dicha lanza explotará. Y ahora sí, creo que será muy complicado que Zeke pueda regenerarse. Aunque este menciona que, como tal, no podría morir por eso, pero que aún así no le agrada. A partir de este momento, creo que comenzaremos a tener un apartado específicamente para conocer las intenciones de Zeke como personaje, ya que comienza a recordar ciertas cosas al perder sus gafas, ya que menciona al que parece ser su antecesor de el titán bestia, el cual es Shaversan, con X, ya que en los comentarios he visto que quizás no se va a entender muy bien qué es Shaver con X. Mencionando esto, se habla acerca de que Zeke tomó el gusto por el béisbol a raíz de convivir con este Shaversan. Hay que recordar que durante el arco de Marley, Zeke convivía mucho con Colt, quien estaba destinado a ser supuestamente el sucesor del poder del titán bestia. Pues Zeke desde muy pequeño tuvo relación con esta persona, quien aparentemente, creo yo, podría ser uno de los revolucionarios erdianos, el cual habrá guiado a Zeke a realizar esta misión. Ya que no se aclara del todo si su relación con Shaversan comenzó antes o después de haber reportado a sus padres a Marley. Sin duda es muy interesante ver qué tipo de desarrollo va a tener el personaje a partir de acá, y yo creo que comenzaremos a tener más capítulos contándonos las verdaderas intenciones y la psique de este misterioso e importante personaje como es el titán bestia. Acerca de Shaversan,
Su primera aparición fue durante el capítulo 87, Border Line o Frontera. Se encontraba apoyando a Zeke justo en el momento en el cual la seguridad pública de Marley fue en búsqueda de Grisha y Dana Fritz, después de que este les reportase por la conspiración que estaba a punto de ser descubierta. Shaver no se sabe cómo es que ya tenía contacto con Zeke, o si ya había sido escogido para ser el sucesor del Titán Bestia. Sin embargo, tenían una muy buena relación por lo que se puede ver, y Shaver fue como un padre para Zeke mientras estos estaban ausentes después de ser castigados por traicionar a Marley. Sin duda, es muy interesante ver qué desarrollo va a tener este personaje, ya que por el color de la banda, este poseía un poder titánico, por lo tanto, era uno de los guerreros. No se sabe qué papel o qué influencia tuvo sobre Zeke mientras estuvo con él platicando antes de traspasarle el poder. Por lo que se sabe es que Zeke le tenía mucho respeto y que las gafas que tiene son de este Shaver-san. Por lo tanto, aún le recuerda con mucho cariño. Otro punto importante es que Zeke menciona nuevamente su misión, la cual no queda del todo clara. Y de hecho el texto final menciona que a pesar de que no se sabe, Zeke está arriesgando su vida por esta misión importante. Hay que mencionar que quizás los únicos que conozcan de esta misión son sus abuelos, el señor y la señora Jaeger, los cuales se encuentran en Marley, ya que durante el capítulo 94 son esos mismos abuelos los cuales le preguntan a Zeke si ya ha cumplido su misión y este le responde que no. Además, cabe resaltar que él había hecho todo por protegerles de recibir un castigo. Ahora bien, como ya había adelantado en videos anteriores con respecto a lo ocurrido con Eren, Mikasa y Armin, esta subtrama no va a tener tanto desarrollo en este capítulo porque de hecho no se va a abordar nuevamente, pero seguramente se va a seguir abordando en el futuro, ya que muchos seguramente estaban recalientes porque querían saber más acerca de esta parte de la trama, porque los imagino, les mataron muchas ships y todo este tipo de cosas, pero no. Esto ya no va a tener seguimiento, sin embargo lo que se menciona con respecto a los Jaegeristas o la facción Jaeger es súper importante de igual forma. Zeke da a entender que Eren no está siendo controlado y que realmente es libre, así que es muy interesante. Los Jaegeristas irrumpen dentro de una ceremonia de la generación 109 de reclutas. La generación de Eren era la 104. Y esto ocurre en Shiganshina porque vemos cómo aún está marcada la bomba que utilizó, bueno, la transformación de Bertolt que fue en forma de bomba en el distrito de Shiganshina. Realmente fue un recuerdo bastante bueno que, pues bueno, para los que estén viendo el anime ya vamos a ver esta escena en esta temporada que viene. Sin duda fue bastante buen detalle de Isayama dejar este hueco, este cráter de la bomba que utilizó Bertolt a transformarse en Titán Colosal en Shiganshina. Y bueno, irrumpe mientras está Kate Chadis dando un discurso, el que ya vimos cuando intimidaba a los demás soldados preguntándoles qué es lo que quieren hacer. Sin duda fue una escena bastante fuerte porque terminan golpeando a Kate Chadis después de llevarse a unos cuantos soldados que claramente están del lado de Eren. Todo esto mientras está viendo Han Ji-soe, la cual, si no recuerdan, Kate Chadis era o fue el interés amoroso de Han Ji-soe durante un tiempo. Sin duda fue bastante fuerte verlo terminar todo tirado y todo hecho polvo, sinceramente, porque Kate Chadis no era una mala persona. Sin embargo, cuando exploramos sus motivos en el capítulo de espectador, pues lo entendimos un poco más y verlo realmente tirado fue bastante fuerte. Aunque Hajime Isayama realmente se había olvidado de él durante mucho tiempo. Y realmente me hizo recordar el capítulo cuando está hablando con Grisha y le pregunta si Eren es el elegido realmente o si es alguien especial para poder llevar este poder titánico, o más bien lo que hacía especial a Grisha Jaeger, ya que Kate Chadis no sabía de los poderes de Titán Cambiante. Y sin duda me recuerdo mucho este diálogo cuando Grisha le dice: él no es como tú, él es mi hijo, no te entrometas en esto. Mientras Eren está viendo cómo hacen pedazos a Kate Chadis. Me imagino que quizás y solo quizás se habrá acordado de su madre Carla Jaeger, ya que fue el mismo Kate Chadis el que le había dicho la frase que decía su mamá acerca de que él y todos los que han nacido en este mundo son especiales por el simple hecho de llegar. Sinceramente fue una escena bastante fuerte. Y pues el capítulo termina mientras vemos cómo Armin y Mikasa junto con los demás soldados como Jan están siendo encarcelados como estaba Eren. A partir de acá la trama va a empezar a moverse a un ritmo frenético, o quizás también podríamos comenzar a ver flashback acerca del pasado y las verdaderas intenciones de Zeke. Es uno de los dos caminos que yo considero que va a comenzar a tomar los próximos capítulos.
También un punto que promete mucho del próximo capítulo del manga es que ya es el último de este tomo 28. Ese es el tercero, falta uno más y terminamos el tomo 28. Y como muchos suelen saber, el final de un tomo siempre deja como que un cliffhanger enorme o siempre pasa algo para conectar todo así súper fuerte. Porque, por ejemplo, el final del tomo 21 es la historia del sótano, el final del tomo 22 es en la llegada al mar. El final del tomo 24 es cuando Eren revela que está en Marley y le habla con Reiner. El final del tomo 25 es cuando derrotan al titán martillo de guerra. El final del tomo 26 es cuando matan a Sasha. Entonces siempre pasa algo en un final de tomo. Por lo tanto, el próximo capítulo, que va a ser publicado en febrero. Si ven en Facebook o en Twitter que ponen continúa la edición de marzo, así se publica porque es la edición de marzo, pero se publica en febrero. Así que no se pierdan, siempre va a ser en febrero y así sucesivamente. La edición de abril se publica en marzo, la edición de mayo se publica en abril y así sucesivamente. Ok, nada más para dejarlo claro. Y pues para los que estuvieron preguntando por qué tardó tanto, pero creo que coincidió mucho con el fin de año. Y sinceramente, hacemos esta labor con todo gusto. Se hace la labor, de hecho yo que no estoy filtrando los capítulos tal cual, ya llevo unas 7 horas grabando, investigando, intentando traducir y así. Me imagino que es una labor un tanto pesada y pues estamos en fin de año, creo que queremos descansar y así. Entonces creo que se debió más por eso, se hace con todo el gusto del mundo, pero pues hay que entender, chicos, que a veces hay que descansar. Así que muchas gracias por ver este video, suscríbete si te gustó. Ya estaremos en mis redes sociales ahí para regalar el volumen que está ahí atrás, que va a ir para uno de ustedes, que es el 27.